momento. Último momento. Y mucha atención a este otro informe de último momento. Otro accidente automovilístico se reporta en la carretera CA5 a la altura de la caseta de peaje en Santa Cruz de Yojoa. Mucha atención y le pedimos calma a personas que andan conduciendo sus vehículos en carretera. Hemos dado a conocer 4 personas muertas y 3 heridas en accidente en carretera hacia el sur. En el occidente, Santiago López nos ha informado de un bus de la ruta interurbana con una mezcladora de cemento, dejando 6 personas lesionadas. También en la carretera que conduce hacia Olancho, 3 vehículos que han colisionado entre sí. Y también, mucha atención, nos vamos hasta la carretera CA5 con Pablo Chavarría, Santa Cruz de Yojoa, caseta de peaje, donde otro automotor estuvo a punto de causar una tragedia. Pablo. Así es, compañeros, en estudio a esta hora del día me encuentro en la caseta de peaje en Yojoa, donde una vez más se vuelve a repetir la historia, se registra otro accidente porque a un camión le calentaron los frenos o se le soplaron los frenos y vino a impactar en 2 vehículos. Gracias a Dios, esta vez solo son pérdidas materiales y no hay ningún hecho que lamentar. Pero lo que reiteramos es de que van a continuar los accidentes mientras esta estación de peaje se encuentre en esta pendiente. Este vehículo Mazda fue el primero que impactó ese camión y luego el Mazda impacta a la Isuzu Rodeo que vemos aquí en este lugar. Bueno, aquí está el dueño de la Isuzu, asustado, mi amigo, preocupado. Sí, asustado ahí porque cuando corteamos sentimos el impacto del camión ahí, lo iba remolcando para adelante, pero gracias a Dios no pasó nada más. Vemos que va con su familia y su niña. Usted salió de su casa tranquilo, pidiéndole a Dios que todo iba a estar bien. Estaba pagando el peaje cuando de momento siente el impacto. ¿Qué pensó usted en esos momentos? No, en el momento sentí que el camión los iba a arrastrar, pero miramos el Mazda que estaba atrás y el camión venía haciendo presión para abajo. Y se movía el carro y el camión los tiraba para adelante. En otro momento hemos hecho noticia que aquí pues han quedado aplastados mucha gente. Usted se imaginó lo peor y le pide a las autoridades, ¿verdad?, que muevan esta caseta porque esto es un peligro inminente, es una bomba de tiempo. Sí, da miedo, o sea, parquearse, apagar ahí. En la primera, esta de aquí, en la primera es donde pasan los camiones, que siempre uno se tira por allá por cualquier peligro, del que le va a caer una rastra o algo así. El del Mazda blanco ya está bien porque me dijeron que estaba lesionado, gracias a Dios se encuentra bien. El papá de él creo que se lesionó con el cinturón, pero ya está bien. Bueno, fue duro, gracias, mi amigo. ¿Su nombre? Juan Carlos Pineda. Bueno, Juan Carlos Pineda, mire, gracias a Dios Juan Carlos se encuentra ya bien y el conductor del Mazda también, tranquilo, solamente queda el susto. Gracias a Dios que solamente son pérdidas materiales. Ojalá que verdaderamente muevan esta caseta lo más antes posible. Con la cámara de Karen Sierra y el apoyo de Cindy Boo, a esta hora de la tarde, les informamos, compañeros, retornamos a estudio.